¿Qué tal? Muy buenas noches. Después del descanso que seguramente todos merecemos en relación a la apasionante Olimpiada número 44, que ya culminó. Bueno, vamos, por supuesto yo había anunciado que vamos a dar coletazos de la Olimpiada, vamos a seguir viendo cosas, pero hoy como que tenía postergada, estamos viendo el ciclo a lo Anderson. Estamos dando un cuidado desde Villa del Parque y la idea es para aquellos que no pueden concurrir y están interesados por este juego tan preciso, minimalista, prefinales y finales, tan interesante que es el que cultivaba el sueco Ulf Andersson, nosotros vamos a seguir mostrando las partidas que estamos mostrando, justamente, que estamos exhibiendo en ese ciclo, para que las estudiantes que nos siguen puedan ver nuevos ejemplos. Yo voy a compartir mi pantalla. Bueno, acá estamos en el tablero mural. Bueno, como yo les había dicho, es un poco Anderson y un poco Anderson en distintos jugadores, ¿no? Ya hemos visto partidas de algunos otros. Entre ellos, de Smilov, ¿no? Ese gran campeón mundial que hubo. Excelentísimo jugador técnico. Hoy me voy al ámbito argentino. Me llamó la atención, yo siempre mirando partidas, que este año, 2022, en el Gran Abierto de Mar del Plata, se enfrentaban Diego Flores. Diego Flores, múltiple campeón argentino, ahora jugó una Olimpiada muy buena, le hizo 6 puntos y medio, 9. Ya hace 20 años que es una figura acá en el ajedrez argentino. Y eres amigo de los fianchettos, de las inglesas y a veces de la Reti. El tema es que Diego le da su toque original. Él no juega a lo Anderson justamente. Complica posiciones, le encanta atacar, es muy bueno en táctica, tiene hasta alguna especialidad que es sacrificar calidades por iniciativas, a lo parecido a Petrosian, ¿no? Habría que entrar un poco más en detalle, pero me llamó la atención esta partida, donde él, si bien juega sus esquemas, desde un momento elige opciones a lo Anderson, confiando en una pequeña ventaja para un final. Recuerden que estamos fundamentalmente analizando el tema de las dos debilidades, ¿no? Ya hemos dicho algo sobre esto. Yo les sugiero, como siempre, a los que entran por primera vez a esta clase, que miren las tres anteriores. Así un poco, para no repetir tantos conceptos, ¿no? Así un poco pueden seguir. Bueno, la partida, caballo F3, caballo F6. Ya sé, Gustavo, hay que decir quién es el rival. G3, B6, alfil G2, alfil B7, en roque. Bueno, el rival es nada menos que un jugador de mi generación, un poco más grande, un maestro FIDE que fue muchas veces campeón argentino en las instancias juveniles. Me refiero a Marcelo Ibarra. Marcelo Ibarra es un jugador muy interesante, es ingeniero, él de profesión, por lo tanto no se ha dedicado toda su vida al ajedrez, pero ya cuando tenía 14 años había sido campeón metropolitano juvenil. Y obviamente es un maestro FIDE de fuerza, ¿no? Todavía, si bien ya tiene algunos años, sigue dando batallas. Bueno, en este momento las negras acá pueden intentar doble fianchetto, pueden jugar E6, todavía no está definido cuál va a ser el esquema. Pero ya vemos que hay un fianchetto de cada lado, ¿no? Ahora le vamos a poner el nombre. Bueno, vino en roque, vino C5 y Diego jugó C4. ¿Es la única jugada posible? No. También era posible jugar D3, torre 1, E4 o caballo BD2, E4. Hay más onda Indo del Rey, ¿no? Y posiblemente creo que también se puede jugar un D4 ahora, pero Diego la postergó. Primero metió C4. Y ahora, recomendación que yo suelo hacer a mis alumnos, porque más que nada vi unas notas de Kasparov que recomendaba este tipo de esquema. Ya está, es un doble fianchetto con negras, ¿no? Pero yo ya lo podría designar como un triple fianchetto. Recuerden que hemos visto acá en este mismo ciclo cuadros, cuatro fianchettos, cuatro, tres y demás. Bueno, Diego jugó caballo C3, alfil E7, D4. Capturamos por aquí. Capturamos por acá. Capturamos por aquí.
Rayport. Hasta acá vamos. Muy bien. Bueno, esta posición tiene teoría, tiene desarrollo. Bueno, se han cambiado alfiles. Entonces, corresponde en un plan de defensa muy sencillo para las negras, que muchas veces le ha garantizado cierta igualdad, es jugar dama C8 para que la dama vaya a B7, ¿no? Y recupere la diagonal. B3. Enroque. Bueno, acá algunos podrían esperar alfil B2 para ver. No, bueno, no. Diego jugó B3 no tanto porque pretendiera hacer un fianchetto, sino que tenía que defender el peón de C4. Y ahora jugó E4 ganando espacio. Como verán, estos sistemas también algunos lo llaman del erizo. Las negras van a tener una posición firme, jugando dama B7, D6. A veces pretenden hacer A6, B5. Y bueno, un futuro ideal sería hacer un E6 y D5, ¿no? Por el lado de las blancas, están a la expectativa, van a centralizar las piezas y van a buscar, obviamente, avanzar algún peón, buscar alguna ruptura, como para ganar más espacio. La posición, podemos decir que está relativamente parejo, siempre está un poquito mejor, obviamente, el blanco, ¿no? La ventaja de espacio es una de las ventajas. Todavía no está del todo débil la casilla C6, que en eso era un especialista Anderson, ¿no? Todavía el negro no jugó C6. Jugó caballo C6. Alfil E3. Algunos me pueden decir, che, Gustavo, parece un Manoxi también, ¿no? Una dragón acelerada, un Manoxi. Podría tener también, ¿no? Puede tener algo, se ha cambiado otra pieza más. Generalmente la Manoxi está el alfil N2, ¿no? Y no está el peón en B6, la dama más bien sale por A5, pero bueno, todas las posiciones se parecen en algo, pero hay que siempre observar cuáles son las diferencias. No podemos jugar mecánicamente todas las posiciones. Bueno, después de alfil E3, ahora hice una jugada que es caballo C4, que es una línea que tiene algún. ¿Por qué tiré lo del dragón acelerado? Porque esta es una de las posibilidades que tienen las negras en la variante principal de la dragón acelerado. Ahora voy a volver sobre eso en la segunda partida. Bueno, esto no es una colgada de piezas, por supuesto, sino que es una maniobra de descarga. Obviamente. Caballo C6, que uno dice, uy, la intermedia amenazó caballo E7 jaque, se encuentra caballo por E3 jaque también, que quedamos mal. Entonces la jugada es dama por G4, bueno, obviamente hay que tomar de caballo, ¿no? Digo obviamente, porque si tomas de alfil, después quedan débiles las casillas negras. Caballo D4, la dama vuelve, dama D1. Y acá es el momento para mí importante de la partida. Como siempre digo, con el diario del lunes, podemos llegar a objetar esta jugada, que por ahí el nudo no la objeta. Bueno, acá uno puede volver a C6. Vieron que en la dragón también hay esos caballos de 6, con la idea de F5. Pero acá me sorprendió la jugada que hizo Marcelo, que no me parece del todo mala, pero van a ver que esto ayudó al plan blanco. Ahora vamos a ver. Hubo caballo F5. Obviamente no hay otra jugada que capturar acá, ¿eh? Porque se amenaza caballo por E3 jaque. Bueno, E por F5, alfil por C3, torre C1. Bueno, acá hubo un jaquecito intermedio, siempre la dama viene acá. Y acá Diego tuvo una actitud muy buena desde el punto de vista. Acá estaría Anderson, encantado, ¿eh? Juega dama F3. Se la juega a cambiar damas y a tener un final favorable. Vamos a ver en qué se basa. Yo creo que después de las clases de Anderson nos vamos a animar a hacer estas cosas, porque uno puede llegar a pensar que la posición está pareja, después de torre FD1, bueno, por fin hace D6 y queda débil la casilla C6, y ahora viene peón por y acá voy a parar. Bueno, uno podría pensar que el negro quedó bastante igualado y que a las blancas se le va a dificultar quebrar esa posición, ¿no? Porque fuera de la casilla C6 no se ven debilidades, pero ahora van a ver que hay otra, por haber hecho caballo F5. Acá el negro está en un dilema. ¿De qué capturamos? ¿De F7 o de H7? Vamos a ver pros y contras y vamos a ver qué decidió Marcelo. Bueno, si tomamos el peón F, que es jaque, ¿no? Bueno, el rey ese se tiene que ir. Se abre la columna, pero quedarían tres islas de peones, A7, B6, D6, E7, G6, H7,
Y la debilidad de la casilla 6, que en este momento no se ve. Recuerden que yo, por los caminos, el legado de Boric, que me confundo las secciones, disculpen, dije, una debilidad es, en tanto puede ser aprovechada, ¿no? Por ahora no se ve cómo, si el blanco va a poder llegar al 6. Si se viera, si yo hago un pase mágico, saco todas las piezas, un final puro y meto un rey en el 6, ¿no? El rey en files y demás, ese rey en el 6 puede ser muy molesto. Y la otra posibilidad es la que hizo Marcelo, que es capturar de H, donde se mantienen las dos islas de peones, donde no se genera una casilla débil en E6, pero aparece un nuevo tema, que es que ahora hay una ruptura en H5. Esto es lo que se llama agar gancho, yo lo llamaba puntos de contacto. Hay una posibilidad de ruptura ahí que generaría nuevas posibilidades para las blancas y este principio de las dos debilidades. Bueno, vino aquí, Diego jugó muy bien torre D5, torre AC8, Diego a lo Anderson no, juega a 4 antes de que el negro, porque es un plan de las negras, ¿eh? A6, torre B8 y B5. Juega A4, ahora se dobla torre CD1, torre B8, se los vengo anunciando, todavía no tenemos una gran ventaja, pero ahora sí, Diego ya muestra las cartas y dice, H4, estoy tratando de romper. Bueno, acá Marcelo no, seguramente tiene mejores posibilidades de defensa. Marcelo eligió F8, que usted dice, ¿qué sentido tiene? Sí, tiene un sentido, ¿eh? Hacer E6 y desalojar esa torre de la quinta. Pero igual vino H5, E6, torre 5 de 4. Como verán, si ahora hacemos G6 por H5, el blanco enseguida va a recuperar ese peón y se va a meter por la columna molestando demasiado. Marcelo sigue con su plan. Y ahora digo, captura, captura. Nuevamente quiero hacer hincapié en esta posición. Fíjense cómo logró finalmente crearle tres islas de peones a las negras. Y como que el flanco del rey ahora está bastante débil, ¿no? Acá ya les va a empezar a gustar mucho la posición de las negras, por supuesto. De las blancas, perdón. Las blancas fueron torre G4, rey G7. Y miren, estas posiciones Diego sabe que ataca como un león, ¿no? Torre H1, alfil E7. Y miren que esta partida me dejó la misma impresión que las que me deja Anderson. Lo vuelvo a repetir. Jugada 15, 20, 25, parece parejo. Y jugada después, el blanco está, o el negro, está con muchísima ventaja. Debo decir, ¿dónde se equivocó el otro? Fueron pequeños detalles, a veces imperceptibles, generan que el que está más astuto, más compenetrado con la posición, logre esas pequeñas debilidades que hacen que después se transforme en una gran ventaja o bien en una ventaja decisiva. Bueno, torre H1, alfil E7, torre H6, las negras dieron un jaquecito, torre F8, vamos a ver para atrás, torre F6, lograron defender el peón, pero Diego se apodera de la columna y la posición blanca comienza a ser muy precaria, ¿no? Así que vamos a ver ahora cómo continúa. Yo quisiera que miren un poco a ver si le pueden salvar, pero ya acá está feo. Hubo torre F5, torre jaque, y ahora hay un ataque total con la columna, torre H8. Jaque, torre F6. Jugada precisa y muy linda. Un G4 tremendo, amenaza la torre y la posibilidad de hacer G5, ¿no? Y chavo alfil de D7. Bueno, estamos mal acá, ya la posición está medio de abandono. Bueno, acá Marcelo abandonó, creo que no esperó la respuesta de las blancas. Bueno, no solo que va a caer el alfil, sino que van a seguir las imágenes de mate. Una partida corta, precisa y muy ilustrativa, del estilo Anderson. De nuevo, insisto, fíjense que Marcelo, el que jugaba con él, no hizo ninguna jugada que uno se agarrara la cabeza. Uy, miren lo que hizo. Se decantó todo debido a la percepción de esas dos debilidades que encontró el blanco.
y la posibilidad de romper e ingresar en la posición negra. Vamos, vamos para atrás. Vamos a ver ahora una partida de Anderson. Hoy, como interrumpimos por la Olimpiada, le quería mostrar dos partidas. La partida la jugó Anderson en 1999, o sea que ya no era tan joven. Era joven, pero estaba llegando a los 40 años. Más. Anderson nació en el 51, ¿no? Perdón, más, a los 50 años. No tenía la fuerza que tuvo en los 70, 80, que fue el tercer jugador, el cuarto jugador del mundo. De los primeros tableros cuando se hizo ese recordado match en los 90, que justamente recordó el match de los 70, que era la URSS contra todo el resto. ¿Se acuerdan? En los 70, Hugo Fischer hizo 3-1 a Petrosian. Bueno, y está de los 70, hablo, ¿eh? La inmortal partida que Larsen, en el primer tablero, perdió con el Paki, con la apertura Larsen. Partida impresionante esa. No dejen de mirar. 20 jugadas creo que fue. Bueno, caballo F3, acá no digo nada porque los que han visto las anteriores saben que Anderson juega siempre más o menos así. Este orden de jugadas con G6 es interesante en lugar de caballo F6. Les digo por qué. Porque en este momento el negro tiene alfil G7, que pretende que el blanco juegue 3, con lo cual las negras igualarían fácil con caballo F6, caballo C6 y preparan un D5, ¿sí? Entonces no hay tanto margen. Por ejemplo, si ahora el blanco jugara G3 para entrar en las líneas que cantan a Anderson, habría caballo C6. Y ahí tenés que ver, ¿sí? Capturas en C6. Yo jugué eso una vez con negro y me hicieron caballo C2. Debe haber caballo B3 también. Pero ven que el blanco sale de la coordinación. En cambio, si estuviese hecho caballo F6 con negra, antes el blanco juega G3, alfil G2, caballo C3, enroque y hasta puede hacer B3 y alfil B2, y no está tocado el caballo. Espero que se haya comprendido. por eso el blanco ahora C4 y Anderson, que no es un jugador de peón rey, pero sí le gustan estos esquemas, porque estos esquemas. Yo recuerdo una nota en los años 70 en una revista Ajedrez que decían, ¿cómo catalogamos esto? ¿Como inglesa o como peón rey? Porque si bien la mayoría de las veces entra por el dragón acelerado, tiene más de inglesa que de siciliana, ¿no? Bueno, se los dejo al criterio de ustedes. Vino E4, caballo C6, estamos en una plena Manoxi, alfil E3. Caballo F6, y ahora van a ver cierta reminiscencia con la partida anterior en este sentido. El negro, de todas las posibilidades que hay acá, en general se juega en roque. Después se puede hacer B6 alfil B7 o D6. Recuerdan el plan, ¿no? Caballo por D4, todo para la negra, digo, alfil D7, alfil C6, A5, caballo D7, caballo C5, etc. Eso se ha jugado muchísimo en la historia del ajedrez. Pero ahora las negras directamente juegan caballo F4, igual que en la partida anterior. O sea, no es la misma posición, pero es la misma idea. Recuerden que hay una intermedia caballo por E3. Si empezamos en este toma y daca, las negras quedan bien, ¿eh? Se los aseguro. Entonces, lo mejor es capturar aquí. Caballo por dama vuelve. Obviamente, otra vez las negras tienen caballo C6. También yo cuando era chico tenía unos cuadernos teóricos que me decían que la jugada de 5 era débil por caballo B5. Pero después de moderno vi ahora en ajedrez contemporáneo y demás que sí puede jugar E5, caballo B5, a los que les gusta complicar un poco más. Y la otra es, Petrosian jugaba así, muchos de ellos. Petrosian creo que caballo C le ganó a Quieres, pero perdió una partida donde le entregó la dama a Larsen. Todo esto lo voy recordando a medida que lo vamos pasando, ¿no? Bueno, ustedes me dicen, alfil E2 se puede jugar, sí, pero habría alfil por C3. No todos lo hacen, ¿eh? Porque a nadie le gusta desprenderse de ese alfil. Pero estaríamos dentro de otro planteo que sería estructura fracturada, ¿sí? Ese es otro tema. En general, el blanco juega dama de 2, justamente para que no te doblen peones, ¿sí? O te desarmen los peones, ¿no? Dama 5, torre C. Bueno, acá verán que si alfil por C3, tomo de dama, ¿no? Y toco la torre de H8, no hay dama A2. Jugó B6, B3, alfil B7, F3. Y acá las negras hacen una jugada que es
también de fines de siglo y demás, que yo la había visto para jugar con Nerd, porque habitualmente uno trataba de hacer en roque, ¿no? Y después ver si hacía F5. Pero apareció una idea nueva, interesante en algún momento, que era jugar G5. Ahora en la Olimpiada se juegan partidas así. Yo analicé una con G5 y H5. ¿Sí? Estas ideas un poco más modernas, que contrarían a veces los principios clásicos, porque esto es como que va a debilitar el enroque, se enroca corto, parece que está haciendo un ataque que todavía no tiene asidero. Pero lo peor de todo esto, yo acá le pregunté a mis alumnos de las clases, ¿cuál es el defecto mayor que tiene desde el punto de vista de esta jugada? Es que crea una debilidad en F5 fantástica para que ingrese un caballo o alguna otra pieza. Para mí, el eje 5, perdón, el G5, no, el G5 se puede acá cuestionar, tiene que ver con que la casilla F5 va a quedar débil. Y como a Anderson le encanta jugar finales y cambiar damas, no se priva de hacer caballo D5, no vaya a hacer cosa que haya algo de ataque, algún contrajuego, ¿no? Deja al rey en el centro y ahora combate esa estructura de G5 que vino para adelante, ¿no? Bueno, acá H6 la dan como que fuera dudosa, está el G4, pero no es un tema que me interesa en este momento. No hace al tema de la partida, ¿no? Anderson, como saben, cambia piezas sin ningún problema cuando ve que tiene mejores finales. Y trae el alfil con idea a los flores, ahora digo, de traer una torre por H1. Bueno, acá las negras juegan alfil D4. Yo creo que para cambiar más piezas, ¿no? Torre H1. Ese, creo que es parecido al plan que hizo Flores en la partida anterior, ¿no? Torre H5. Plan sencillo y bueno. Bueno, ahora sí, vino alfil por report. Yo supongo que el negro aspiraba a esto. ¿Saben qué? Rey D7. No les digo quién era el jugador con negras, me parece. Y lo puedo llamar Sumipar Hansen. Creo que es Dinamarca también. No tengo mucho más datos que esto. Eso, pero quería nombrarlo. Rey D7. Bueno, ¿qué vemos acá? Por ahora nada definido, ¿no? Pero, insisto, yo creo que dados a elegir, elijo, podría llamarlo cerrado, ¿no? Prefiero, prefiero la posición blanca, ¿no? Torre H5. Puestos a elegir serían rey D7, torre H7, vamos entrando, torre F8. Y acá paré, cuando mostré esta clase, porque esta clase ya la di, y pregunté, di 5 minutos, cosa que no les voy a dar a ustedes, para que elijan el plan de las blancas. Y lo encontraron, eso me dio mucha satisfacción. Yo se los voy a mostrar. Ahora es la clave, porque hasta ahora el blanco fue aumento, 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 cambio, mejoro piezas, genero debilidades, pero ahora tenemos que empujar un poco más, porque negro, a ver, podemos decir que está apretado, pero para nada, está perdido, y mucho peor. Esta jugada es clave. Me van a decir, ¿para qué? Para, el blanco quiere hacer F4, ¿no? Podría ser, pero en realidad la idea, ¿saben cuál es? Que este alfil D2 tenga una diagonal bárbara por H3. Fíjense qué jugada interesante. Caballo D8, alfil F1. Dado que el negro quería hacer este plan de expulsión de invasor en D5, es perfecto la idea de Anderson. Metió alfil H3. ¿Sí? Y ahí lo tiene medio paralizado. Bueno, si caballo C6 ahora hay un torre G7. A ver, ¿cuál sería la idea del blanco ahora? Torre G7 va a ganar un peón si el otro no reacciona, ¿no? Me voy a ganar el peón de G5 y después voy a seguir con peón de más. Entonces las negras hicieron alfil por D5, E por D5, rey E7, con lo cual lograron llegar con el rey en F6 y defender el peón de G5, pero Anderson sigue agarrando sus piezas. Miren qué claro tiene esto la presencia del rey en los finales, ¿sí? Vino rey F6, las negras están desesperadas y con cuidado, ¿eh? Porque amenazó rey G6, no sé si lo ven, ¿no? Están queriéndose comer la torre. Bueno, es hora de peón por, ¿no? En todos los casos va a quedar mal el negro. No puede capturar con el rey, si captura con peón cae A7 y si captura con caballo, paso el rey
paso al rey. Entonces tenían preparado torre 8 y ahora vino una finez, alfil G4. ¿Por qué digo una fineza? Ganó un... Porque la idea de negro era, si a rey D5, la idea de negro era rey G6, obviamente, ¿no? Entonces esta jugada prepara, tranquilo eso. Porque el negro ahora no tiene rey G6. Porque había alfil F5, ¿no? Es como una jugada de tiempo hermosa, porque el negro se tiene que decidir, ¿no? ¿Qué hace? No puede capturar de torre, tampoco de peón, tiene única caballo por, y gracias al alfil G4 gané un tempito y me mandé con el rey. Rey D5, rey G6, ahora sí se fue. Otra jugada hermosa, Anderson no se apura, no da chance, vieron cómo lo carpó, no deja hacer nada, prepara todo, alfil D7 provoca torre 3 y mete torre F2. Defensa del peón. Caballo G4, perdón, caballo H5, digo, G4. Y ahora está cayendo el peón. ¿Sí? Miren cómo armó todo para que el otro no tuviera nada. Caballo F6, cuidadito, no vamos a rey D6. No hay chicos, a los chicos le digo, no hay ninguna estrategia que no considere táctica, van de la manito. Rey por D6, torre D3, y todo lo que hice. Estoy en la jugada 30 y pico, ¿no? Ahora les digo exacto, estoy en la jugada 36. Te arruina por una sola distracción. Por no mirar. La jugada rey C6, rey G7, alfil F5. Fíjense cómo maniobra, lo va dejando en susbo. Ese alfil controla la casilla D3. Entonces no hay defensa del peón. Jugadas maravillosas. Caballo 8, el negro aguanta, ¿no? Alfil E4, otra jugada imprescindible y fantástica. Lo va encerrando, cada vez con menos posibilidad. Bueno, ahora sí vino caballo F6 de nuevo y alfil D5. Esa es la idea de esta última vuelta de alfil. El blanco, miren qué paciencia tuvo para comerse el peón de D6. Dio todas las vueltas posibles sabiendo que se lo iba a comer. Bueno, ahora vino caballo E8. Y Anderson juega un B4 también, increíble jugada. Porque está viendo que el momento que se coma el peón de D6, C5 y se termina la partida. Bueno, vino torre 7, torre D2, rey F8, alfil E4, no tiene apuro, jaque y rey B5. Sigue armando todo hasta que vaya las condiciones necesarias para ganar algún peón o pasar el otro. Torre C8 y otra vez hace estas cositas, estas finezas, diría yo. Primero alfil B7 y cuando está la torre acá, ahora hace alfil C6. ¿Sí? Menos posibilidades de defensa. Bueno, las negras acá fueron caballo G7, acá ya que se les cae el peón, ¿no? Porque ahora sí, después del alfil E8, torre por D6, entonces mantuvieron el caballo, recuerden que los caballos pueden llegar a molestar, ¿sí? Con amenazas de doble y demás. Caballo del peón, rey, perdón, torre de 2, caballo de 6, y el alfil tranquilo, mejor. Es increíble todo lo que hizo con este alfil, fíjense. Sí. Fantástico. Es la partida del alfil. Ahora que está todo listo, ahora que está todo listo, ahora es el momento de pasar el peón. Ven por, ven por. Torre C8. Bueno, acá estamos totalmente ganados. Discúlpenme acá que creo que omití una jugada. Pido disculpas. Vino rey F6, C5. Peón por y acá, perdonen, ¿eh? Las negras fueron caballo E6. Tocando el peón de C5. C6. Torre C8. Torre D7, cada vez estamos más cercanos. Caballo C7, jaque. Y acá se abandonó porque está esta variante. Rey D6, están todas las piezas chicas, ¿no? Con la idea de rey D6. Y acá medio que se le acaban las jugadas. Habría rey E6, alfil jaque, rey E5. Y después de esta captura, con dos peones de más, tocado la torre, tocado el caballo, no habría nada. Otra partida, desde mi punto de vista, encantadora, me gustó mucho, está muy bien marcado el estilo antes.
Fíjense, vamos a mínimo repaso, ¿no? Posición fuerte, buscando debilidades, buscando puntos de ruptura. Luego, centralización del rey, que el rey participe, y varias maniobras que tienen que ver con este principio de mental de los finales, de no apurarse, de colocar las piezas en las mejores casillas para antes de emprender las maniobras decisivas. Impecable partida de Don Ulfo. Bueno, salgo de compartir, espero que les haya gustado. Hoy vimos dos partidas. Esto sería la clase 4 y la 5, y va a haber más Anderson todavía. Así que hasta la próxima.